Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Dios me los bendiga grandemente. Les saluda César Soriano en el amor de Cristo, deseando que este día sea de bendición, esperando que los tiempos que vienen sean de bendición. Y si las cosas ahorita no han salido o no han sido como nosotros o como cada uno de ustedes no ha salido, eso no quiere decir que eso ya se terminó. Las cosas todavía están en el tiempo del Señor. Sabemos que muchas veces nosotros a veces nos apresuramos y queremos respuesta de parte de Dios así rápido, ¿verdad? Como quien dice, al tronar de los dedos, a veces nosotros queremos recibir las cosas, pero no es así, ¿verdad? ¿Verdad que es bien bonito a veces cuando nosotros queremos las cosas y que las cosas nos sean dadas? ¿Verdad que sí? Pero muchas veces Dios nos habla en diferente manera. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de sueños, nos habla a través de alguien que se acerca y nos da una palabra, nos anima y viene de parte de Dios. Y a veces nosotros como que estamos ahí pensando que lo hacemos o no lo hacemos. Cambiamos de decisión o qué hacemos, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces queremos que cuando las cosas las necesitamos y que se las pidamos a Dios, las queremos rápido. Pues hay que ser paciente, hay que esperar en el Señor, hay que esperar en nuestro Dios, porque Él es fiel. Al momento justo, al momento indicado, nosotros vamos a obtener los resultados. Pero todo es cuestión de no detenernos, sino de avanzar, de seguir adelante, de seguir buscando de Él, de seguir leyendo su palabra, de seguir alabando, de seguir exaltándole y sobre todo de seguir siendo agradecidos con Él. Que no porque no tenemos lo que nosotros queremos, nosotros nos vamos a paralizar y no, yo ya no quiero nada con Dios. Las cosas no es así. Nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir persistiendo y al tiempo vamos a mirar la obra realizada en nuestra vida. Al tiempo nosotros vamos a mirar el milagro en nuestra vida. El milagro que tal vez han sido 4 años, 3 años, 5 años, qué sé yo. Pero va a llegar el tiempo de Dios porque Dios, Él es fiel y poderoso y Él cumple su palabra. Nosotros le fallamos a Dios. Él no nos falla. Él siempre es, Él es perfecto. Y Él, al tiempo de Él, las cosas serán hechas. Así de que les animo en el amor de Cristo a seguir adelante, a seguir esperando, a seguir buscando de Él, a seguir llenándonos de su gracia, de su amor y de su misericordia. Porque eso es el cual nos instará y nos hará capaz para obtener el resultado. A seguir creyendo, a seguir a agarrarnos de la mano de Él y no soltarnos, ¿verdad? Seguir persistiendo y al tiempo de Él obtendremos victoria. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga grandemente. Que tengan un excelente y bendecido tiempo en esta hora. Bendiciones.